Soy Luis Alberto Páez, origen guatemalteco, salí de mi país por la violencia que hay, por los crímenes. Milton Alexander, vengo de Honduras y voy rumbo a Estados Unidos. Sí, mi nombre es Lilian Meléndez, 40 años de edad, vengo de Honduras, de la ciudad de San Pedro Sula. Me uní aquí a la caravana porque también soy parte de inmigrantes y pues miré que sí hay necesidad. Yo vengo de mi país por la pobreza, por la miseria, por la delincuencia. Mi marido me lo mataron enfrente de mí, quedé embarazada, tengo 5 hijos, soy madre soltera. No hay empleo, yo que soy una mujer ya de 30 y pico de años, ya no hay empleo para mí, es la discriminación. Entonces queremos darle una mejor vida a nuestros hijos. Eso pues, por eso emigro y ojalá Dios quiera, verdad, que nos vaya bien en esta marcha. Para poder salir adelante, ¿no? Y la verdad pues allá está un poco difícil para buscar un trabajo allá y no gana uno lo que quiere ganar, ¿no? Vengo porque la verdad le huimos a la violencia, a la corrupción y a la falta de empleo. Es por la decisión que nosotros tomamos la decisión de abandonar el país y buscar un rumbo diferente a otros destinos. Y es lo que yo siempre deseo y le pido a Dios que me dé una oportunidad, sea en este país o donde Dios decida tener una oportunidad. El problema de salir de Honduras fue las maras, más que todo el crimen organizado que hay en lo que es Honduras. Bueno, la verdad, el dinero no rinde. Trabajas, te pagan muy poco y uno va con un sueño mejor, algo mejor para la vida, un futuro. Lo primero que voy a hacer es buscar mi trabajo y ayudar a mi familia. Pues la caravana, primero hoy lleguen a su destino, nuestros hermanos hondureños, salvadoreños, que lleguen a su destino también. Le pido a Dios por los niños. No les va a pasar nada malo en el camino, todos van a estar bien y primero Dios, todos van a llegar sanos y salvos a la frontera o a Estados Unidos. Primero Dios, nadie va a fallecer. Si nos vamos en la caminata va a ser bien sufrido por los niños, pero tenemos un anhelo y un sueño, es de salir adelante, quedarnos en México trabajando, donde haya más oportunidades. Y pues, ¿qué podrían decir más?